Con información internacional a los cuatro vientos, entérese. ¿Qué pasa en el mundo? El rey villano. Juan Carlos I de España se ha dirigido por carta a su hijo, el rey Felipe VI, para comunicarle su decisión de abandonar España. El ex soberano ha tomado la resolución bajo graves y persistentes acusaciones de corrupción. Su reinado, que va de 1975 a 2014, cierra un ciclo histórico de casi 40 años en el que su popularidad ha ido de más a menos. Con su salida del país, Juan Carlos I intenta facilitar la regencia de su hijo en un momento de crisis económica y creciente desconfianza hacia la monarquía. Y es que nadie habría podido pensar que la historia, aunque con diferentes matices, se iba a repetir. Hace casi un siglo, el abuelo de Juan Carlos I, el rey Alfonso XIII, emprendió el camino del exilio tras la victoria electoral de los partidos de izquierda. Se marchó solo mientras dejaba a su familia en el palacio. «Esta es la casa en la que nací y quizá no volveré a ver», dicen que declaró con gran tristeza. Nunca más regresó. Juan Carlos I nació en Roma, en el exilio, y hasta los 10 años no pisó suelo español. Es paradójico que aquel monarca tan bien recibido por la sociedad española tenga que hacer el camino de vuelta en su vejez. Ahora está solo y con pocos amigos, mientras su pasado se arrastra por el suelo. Juan Carlos I ha comprometido gravemente con su descarado desdén por la legalidad el futuro de la monarquía en España y el de su propio hijo, quien se ha visto obligado a suspender la asignación real a su padre y renunciar a su herencia. Felipe VI tendrá que desandar el camino seguido por su padre si quiere mantenerse en el trono. Hasta hoy ha tenido que recorrer una senda dura y repleta de decisiones difíciles en su papel como monarca y como hijo. Son precisamente esas arduas tareas a las que cabe añadir la ejemplaridad de la cabeza del Estado, las únicas que hoy pueden justificar la existencia de la monarquía. Puede que el dilema no sea entre monarquía o república, sino entre mejor o peor democracia, pero para ello es imprescindible que la inviolabilidad jurídica de las monarcas, de los monarcas, desaparezca. Aunque el amor al rey, jubilado, obviamente, pero ese amor por el dinero era de sobra conocido, ha sido su última amante, Corina Larsen, empresaria alemana de origen danés y casi 30 años más joven que él, la que ha destapado las oscuras intimidades financieras del emérito mandatario después de haber dado por terminada su relación sentimental. Las irregularidades se extienden por diversos países. Un juez español ha citado a Corina Larsen como imputada y también como partícipe de los escabrosos negocios reales. Corina Larsen fue la afortunada receptora de 65 millones de euros entregados por su generosa majestad. Algunas investigaciones apuntan a que la procedencia del dinero viene del cobro de comisiones en Arabia Saudí. El torbellino judicial no ha hecho más que comenzar, pero es fácil de prever las graves consecuencias que puede alcanzar para el futuro de España. La responsabilidad no es exclusiva del antiguo monarca. Los políticos de diferentes partidos, los cortesanos y los propios medios de comunicación miraban para otro lado, con la excusa de que la monarquía se tenía que asentar y fortalecer para encarar en un tiempo menos traumático que el de la dictadura de Francisco Franco, que se dio entre 1939 y 1975. La transición entre el fin de la dictadura y la llegada de la democracia fue una época de relativa bonanza económica y también de modernización del país
que sirvió como gran alfombra para guardar las inmundicias de un régimen dictatorial y corrupto. Durante años, el monarca español, entronizado por el vencedor de la guerra civil, el general Franco, gozó de la estimación de sus gobernados, o al menos de muchos de ellos que veían en aquel joven espigado y rubio tiempos de cambio político, tras casi 4 décadas de dictadura franquista. Casado con la princesa Sofía de Grecia, hermana del rey Constantino, Juan Carlos I gozó de las simpatías incluso de numerosos republicanos que afirmaban ser juancarlistas, pero no monárquicos. Arturo Pérez Reverte Gutiérrez, destacado escritor y periodista español, miembro de la Real Academia Española desde el año 2003, escribió lo siguiente sobre ese periodo importantísimo para la España contemporánea. Todo se acaba en la vida, y al franquismo acabó por salirle el número. Asesinado el almirante Carrero Blanco, que era la garantía de continuidad del régimen franquista, con un dictador enfermo, octogenario y camino de Triana, y con las fuerzas democráticas cada vez más organizadas y presionando, la cosa parecía poco clara. El franquismo estaba rumbo al desguace, pero no liquidado, pues se defendía como gato panza arriba. Don Juan Carlos de Borbón, por entonces todavía un apuesto jovenzuelo, había sido designado sucesor a título de rey, y el búnker y los militares lo vigilaban muy de cerca. Sin embargo, los más listos las veían venir. Entre los veteranos y los paniaguados del régimen, no pocos andaban queriendo situarse de cara al futuro, pero manteniendo los privilegios del pasado. Como suele ocurrir, avispados franquistas y falangistas, viendo de pronto la luz, renegaban sin complejos de su propia biografía, proclamándose demócratas de toda la vida, mientras otros se atrincheraban en su resistencia numántica a cualquier cambio. La represión policial se intensificó, junto con el cierre de revistas y la actuación de la más burda censura. 1975 fue un annus horribilis, un año horrible, violencia, miedo y oprobio. La crisis del Sahara Occidental, que acabó siendo abandonado de mala y muy vergonzosa manera, aún complicó más las cosas. Terrorismo por un lado, presión democrática por otro, reacción conservadora, brutalidad ultraderechista, militares nerviosos y amenazantes, rumores de golpes de Estado, ejecución de 5 franquistas. El panorama estaba revuelto de narices y el tinglado de la antigua farsa ya no aguantaba ni fin el caudillo a los cielos o a donde le tocara ir. Sus funerales, sin embargo, demostraron algo que hoy se pretende olvidar. Muchos miles de españoles desfilaron ante la capilla ardiente o siguieron por la tele los funerales con lágrimas en los ojos, que no siempre eran de felicidad, demostrando con eso que si Franco estuviera 4 décadas bajo palio, no fue solo por tener un ejército en propiedad y cebar cementerios, sino porque un sector de la sociedad española, aunque cambiante con los años, compartió todos o parte de sus puntos de vista. Y es que en la España de hoy, tan desmemoriada para esa como para otras cosas, cuando miramos atrás resulta, hay que joderse, que todo el mundo era heroicamente antifranquista, aunque con 40 años de régimen entre pecho y espalda y el dictador muerto en la cama, no salen las cuentas, como dijo aquel fulano a la locomotora de tren que soltó vapor al llegar a la estación de Antocha. Esos humos en despeña perros. El caso, volviendo a 1975, se fue el caimán, o sea, murió Franco. Juan Carlos fue proclamado rey jurando mantener intacto el chiringuito,
Y ahí fue donde el franquismo más rancio le fallaron los cálculos, porque afortunadamente para España, el chico salió un poquito perjuro. Había sido bien educado, con preceptores que eran gente formada e inteligente, y que aún se mantenían cerca de él. A esas excelentes influencias se debieron los buenos consejos. Había que elegir entre perpetuar el franquismo, tarea imposible, con un absurdo barniz de modernidad cosmética que ya no podía engañar a nadie, o al contrario, asumir la realidad. Y esta era que la fuerza democrática apretaba fuerte en todos los terrenos y que los españoles pedían libertad a gritos. Aquello ya no se controlaba al viejo estilo de cárcel y paredón. La oposición moderada exigía reformas y la izquierda, que coordinaba esfuerzos de modo organizado o más o menos eficaz, exigía ruptura. Ignoro, en verdad, lo inteligente que podía ser don Juan Carlos, pero sus consejeros no tenían un pelo de tontos. Era gente con visión y talla política. En su opinión, en un país con secular tradición de caza de putas como España, en realidad no era su opinión sino la mía, especialista en destrozarse a sí mismo y con todas las ambiciones políticas de nuevo a punto de nieve, solo la monarquía juancarlista tenía autoridad y legitimidad suficientes para dirigir un proceso democratizador que no liara otro desparrame nacional. Y entonces se embarcaron entre 1976 y 1978 en una aventura fantástica, caso único entre todas las transiciones de regímenes totalitarios o demócratas en la historia. Nunca antes se había hecho. De ese modo, aquel rey todavía inseguro y aquellos consejeros inteligentes obraron el milagro de reformar desde adentro lo que parecía irreformable. Iba a ser, nada menos, el suicidio de un régimen y el nacimiento de la libertad. Y el mundo asistió, asombrado, a sucesos que de nuevo hicieron admirable a España. Hasta ahí la historia contada por el escritor y periodista Pérez Reverte. Ahora sabemos que Juan Carlos I era de trato fácil y campechano. La ideología, entre comillas, juancarlista, parecía ganar adeptos. Una patulea de agasajadores se arremolinaba en torno a él. Sabino Fernández Campo, quien fue secretario general de la Casa Real, lo resumió en pocas palabras. Dijo: Su Majestad tiene amistades peligrosas. Pero también hubo esquinas nunca bien iluminadas. Su papel en el intento de golpe de Estado de 1981 nunca se aclaró suficientemente, y aunque fue presentado como el salvador de la democracia, algunos analistas creen que el monarca incitó de alguna manera el golpe. Su vida privada, jalonada de un reguero de amantes, nunca fue cuestionada por los ciudadanos, ya que pertenecía al ámbito privado. La transparencia, ese bien tan fundamental en la democracia, brillaba por su ausencia. La inviolabilidad jurídica del rey, sustentada en la propia Constitución, ha supuesto la falta de escrutinio por parte de los medios y de la clase política durante más de 4 décadas. Ha sido un grave error. Los negocios de Juan Carlos I, negocios entre comillas, aparentes comisiones de jeques árabes, regalos costosos de otros monarcas y la ocultación de una parte de sus bienes al fisco, ha sido el resultado de hacerse de la vista gorda con Su Majestad. Su propio yerno, Iñaki Urdagarín, está sentenciado a casi 6 años de cárcel por delitos fiscales, prevaricación, fraude y tráfico de influencias. Apenas el pasado 16 de junio, el periodista español Manuel Cerdán publicó en el medio OK Diario que Juan Carlos I cobró en 2009 al grupo OHL, hoy llamado Alatea,
y una de las constructoras preferidas de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto en México, bueno, pues les cobró una comisión de 4.7 millones de dólares por su intermediación en la venta de los terrenos de Ciudad Mayacoba en Playa del Carmen, en el estado mexicano de Quintana Roo, operación en la que el soberano utilizó como pantalla a su primito Álvaro de Orleans. Por ese y muchos más escándalos, la situación ya no era sostenible para Juan Carlos. Nadie está por encima de la ley, como él ha repetido en más de un discurso, aunque sin ser consecuente con sus palabras. Las reticencias a actuar contra el ex soberano no han ayudado a fortalecer la monarquía en un país azotado por la pandemia, la crisis y donde las críticas a la institución real han arreciado en estos últimos años. La decisión de abandonar España era y es la única salida viable para el emérito y la institución que representa. Ahora se acerca un nuevo tiempo. Felipe VI se verá libre de la sombra de su padre y podrá decidir sus pasos con mayor libertad. La prioritaria debería ser cambiar la Constitución, piedra angular del sistema jurídico español y que hasta hoy, salvo un par de ocasiones, ambas propiciadas por la Unión Europea, ha permanecido inamovible desde su aprobación en 1978. La medida será una prueba de fuego, necesaria, una prueba que requiere de valor y visión por parte de Felipe VI. Hay un temor bastante extendido en la sociedad española más conservadora de que el cambio constitucional pueda abrir la caja de Pandora y rompa los consensos imprescindibles para la convivencia. Sin embargo, sin el oxígeno de los cambios constitucionales, la monarquía se marchitará irremediablemente en un futuro próximo.